Bueno, las perspectivas son buenas. Hoy se arrancó de buena manera, con el grupo completo, todo con la energía renovada, así que bueno, lo mejor en este año y ojalá que logremos los objetivos a corto y a largo plazo que nos propusimos. Tengo mucha esperanza, mucha fe de que se van a dar las cosas como las vamos a trabajar, de buena manera, y bueno, después es fútbol y bueno, el rival también juega, pero ya digo, con mucha esperanza, mucha expectativa de lo nuestro, de lo que tenemos y de la manera en que estamos trabajando. Sí, van a tener en cuenta lo que vos decís, que es corto y que hay partidos de por medio, y bueno, la preparación va a ir a base de eso. Y te vuelvo a repetir, con mucha expectativa, partidos importantes, lindos, pero bueno, sin desviarnos del objetivo principal que es el torneo y tratar de mantenernos en la zona de clasificación y obviamente tratar de hacer un buen partido con el clásico nuestro en la Copa Argentina. La verdad que las expectativas son las mismas del año pasado, tratar de clasificar, de estar metido ahí en el quilombo de arriba y bueno, y después de ahí, de eso, ir por lo que todos queremos, que es el ascenso, así que trabajar, meterle este tiempo de mini pretemporada para ponernos rápido a tono, así que nada, preparándonos para lo que viene. Seguramente van a ir tratando de meter un poco de todo para ya ir, ya por ejemplo el domingo hacemos fútbol, así que yo calculo que va a ir variando ahí, metiendo cosas entre semanas, así que yo calculo que va a ser mucho con pelota, por ahí también hay que tocar lo físico porque obviamente hay que volver a estar de la misma manera que estábamos el año pasado y si se puede un poquito mejor, así que nada, esperando que pasen los días y acatando las órdenes de los profes. Sí, la verdad que bueno, arrancar hoy el primer día, ya metiéndonos en la cabeza del primer objetivo, que es estar metido entre los seis primeros, y bueno, seguramente a pelear el torneo, en la segunda etapa que queda del torneo, ¿no? Y obviamente que tenemos los primeros partidos de competencia, son el primer partido por Copa. Seguramente vamos a apuntar más que nada también a esos dos primeros partidos, a llegar a la primera fecha que va a ser Ramallo, que es importante, y bueno, día a día tratando de poniendo bien y llegar el objetivo es al primer partido, que seguramente vamos a querer estar todos a disposición del técnico, ¿no?